¡Ernesto, no lo tensiónate más, que vas a perder! ¡Mira! Si no sabes hacer la bomba, ¿para qué te juegas dinero? Ernesto, venga, va, rapidito, que vamos a pillar el tráfico de los que van, de los que vienen y de los que no saben si van o vienen. Estate quieta, cariño, que me haces cosquillas, joder. Es que te he visto ahí tan fuerte tirándote a bomba y claro... Para, Paula, por favor. Para. ¿Te das cuenta de que esto es como si estuviéramos en Tierra Santa, joder? Antes no le ponías tantas pegas, ¿eh? Bueno, antes, era antes, ¿eh? Es normal. Uh-huh. Al principio las cosas pues son de una manera, ¿eh? Y luego con el tiempo, pues... Con el tiempo pueden cambiar y son de otra, ¿me entiendes? Pues a mí me gustaría que fueran siempre como antes. Vamos, como antes. Oh. Bueno, te enfades. Luego en casa, ¿eh? Sin niños, tranquilos. Todo el piso para nosotros. He puesto una botella de cava enfriada en la nevera. ¿Ah, sí? Sí. ¿De cava? Sí. Y me he comprado unas cositas. ¿Cositas? De... ¿De qué color? Paula. ¿Qué? ¿Tendríamos tiempo de echar uno rapidito? Claro. Espera, los niños, tienen niños, ¿pero qué pasa con los niños? ¿Y qué es mejor, que vayan al cine a ver las vísceras de la humanidad en la guerra de los mundos del Tom Cruise o que vean el cuerpo sano y desnudo de un tío carnal suyo? ¿Sí? Claro. ¡A cortina! ¡Me pillé! Uy, perdón, es que me pensé que eras un primo o una prima. Bueno, quiero decir, seguid, estáis en vuestra casa. Es mejor que vea la guerra de los mundos.